¿Sabes lo que es andosco? ¿Andosco? Eso no lo he oído yo en mi puñetera vida. Esa es muy rara, esa palabra. Yo creo que yo soy más de ciudad. El campo es que... Nosotros te lo contamos en el programa de hoy. También conoceremos las modificaciones de la PAC 2016 y cuáles son los pasos que hay que seguir para poder ser beneficiario. Nos adentramos en una bodega de vino ecológico donde descubriremos las características de este tipo de producto. ¿Cómo hay que conservar los huevos en casa? ¿Cuál es su mercado interior y exterior? ¿Cómo se encuentra el sector avícola? Todas estas preguntas las respondemos también en el programa de hoy. Llevamos 2 años secos y las extracciones de los acuíferos están cada vez más limitadas. Veremos cómo se encuentra el acuífero principal de la cuenca alta del río Guadiana. Y por supuesto te traemos los precios que más te interesan. Todo esto y más en Directo al Grano. Hola, bienvenidos a Directo al Grano. Ya sabéis, un programa de campo hecho desde el campo. Y como siempre os decimos, si vosotros tenéis frío, nosotros tenemos frío. Si tenéis calor, pues nosotros también tenemos calor. Hoy hace un día muy bonito, ya se huele la primavera, aunque hace un poco de fresquete todavía, pero estamos aquí disfrutando para hablar de campo, como siempre. Arrancamos Directo al Grano y lo vamos a hacer hablando de la PAC. Ya sabéis que en estos días de atrás se ha completado ya la normativa que hacía falta. Estábamos pendientes de todo el tema relativo a las agroambientales y al tema de la agricultura ecológica. Ya ha salido y, por tanto, ya no tenemos excusa. Ahora ya hay que cogerse el papel en un buen bolígrafo con mucha tinta, porque hay que rellenar mucho, 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 buscar polígonos, parcelas, recintos, saber de qué está cada cosa y, sobre todo, no equivocarnos, intentar no equivocarnos, aunque ya sabéis que tenemos margen para, si nos hemos equivocado, modificar la PAC antes del día de 31 de mayo. Pero bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser explicar las novedades de esta PAC 2016. Vamos a verlo. En esta campaña se ha introducido alguna modificación al mecanismo accesorio para cumplir las condiciones para ser agricultor activo. Primero, ser titular del cuaderno de explotación con la presentación de las facturas correspondientes a los asientos relativos a los tratamientos. Además, será necesario estar inscrito en el registro de las explotaciones ganaderas, en el registro de la maquinaria de la explotación, en el registro vitícola y en el registro de explotaciones prioritarias. Segundo, tener suscritos seguros agrarios. Y tercero, tener facturas de labores agrarias realizadas por terceros en la explotación. Para demostrar que se ejerce la actividad agraria, bastará con que declare en la PAC una actividad productiva realizada que cumpla los requisitos para cobrar alguna ayuda asociada o que acredite los gastos realizados en las labores de mantenimiento de las superficies agrarias. En el caso de solicitantes ganaderos, este año varias declaraciones deberán estar incluidas en la solicitud de la PAC. Las unidades de producción que constituyen la explotación, con el número de animales para los que se solicita la ayuda y con la correspondencia de los animales declarados con los que aparecen en la base de datos informatizada de la Consejería. Se eleva a 200 euros la cantidad mínima para poder ser beneficiarios de los pagos directos. Los beneficiarios deben incluir los derechos definitivos en su declaración de la PAC para activarlos, teniendo en cuenta que se activan en hectáreas admisibles y de la misma región, no región geográfica, sino región PAC, en la que hayan sido asignados. Los presentará el agricultor que los tenga disponibles a la fecha de finalización de la presentación de la PAC o bien hasta la fecha final del periodo de modificaciones si los recibe posteriormente por cesión o asignación. ¿Sabes lo que es andosco? Ni idea. ¿Andosco? Ni idea. No tengo ni idea. ¿Un pescado o algo? Pues no, ni la había oído nunca. Yo sé, ¿una trucha o algo? ¿Andosco? ¿Algo parecido a angosto? ¿Andosco? No. Que no sé, no tengo ni idea, ni idea. ¿Puedo decirse a una persona que le guste mucho caminar o andar? Nosotros te lo contamos en el programa de hoy.
Bueno, pues ahí tenéis nuestra palabra escondida de la semana, andosco. Y también sabéis que al final del programa dejará de ser una palabra escondida para pasar a ser una palabra recuperada. Gracias a vosotros y gracias también a Directo al Grano. Y ahora nos vamos a la actualidad. Ya sabéis que se está negociando el TTIP, que es el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. Y entre las sopas, la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos se muestra muy crítica en relación a las propuestas presentadas a Estados Unidos en el marco del TTIP, Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, y lo califica de un mal inicio para afrontar las negociaciones. Según la Organización de Productores, la propuesta de la Unión Europea concedería la eliminación de todas las formas de subvención a la exportación y medidas de efecto equivalente, tanto en los intercambios bilaterales como en los realizados con países terceros con los que las partes tengan acuerdos recíprocos en tal sentido. La Unión de Uniones considera que esta posición debería servir para elaborar una propuesta de negociación del capítulo agrario que incidiera especialmente en garantizar un nivel adecuado de protección de los valores del modelo actual europeo y de sus explotaciones, que son un patrimonio económico, social y medioambiental de nuestro medio rural. Por otro lado, junto con la propuesta agraria, la Unión Europea ha presentado también una oferta para el capítulo TTIP de coordinación reguladora, que implantaría un mecanismo de armonización de la legislación entre la Unión Europea y Estados Unidos en diversas áreas, y entre ellas algunas de importancia como seguridad alimentaria, sanidad animal y vegetal y productos fitosanitarios. En este sentido, la organización afirma que se echa en falta, en el conjunto de la posición de la Unión Europea, medidas tendentes a asegurar que los productos alimentarios que entren en el mercado comunitario a la mesa de los ciudadanos europeos cumplan los altos estándares de calidad, ambientales y de seguridad que se exigen a los producidos por nuestros agricultores y ganaderos. Desde luego importante el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. Va a ser una avalancha de oportunidades para todos nuestros productores, pero cuidado, porque también va a ser una avalancha de oportunidades para productores norteamericanos que tienen en Europa también un nicho de mercado. Y hemos de recordar que los americanos producen también bien, no a lo mejor con la excelencia europea, pero producen bien, son muy competitivos. De manera que si la Unión Europea no consigue que se nos pague ese plus por el valor añadido de nuestros productos, vamos a tener complicado competir con los norteamericanos. Y los consumidores tienen una parte también muy importante. Cuando los productos americanos estén aquí, también tienen que buscar en la etiquetita Unión Europea. El orden es este: Unión Europea, España y después ya ahí a elegir. Pero si encontramos Castilla-La Mancha, pues también maravilloso. Así ayudamos a todos los productores de nuestra zona. Y de productores seguimos hablando aquí en Directo al Grano, y precisamente nos vamos a un sector muy fuerte en Castilla-La Mancha, que es el del vino, y vamos a conocer una bodega de vino ecológico. Vamos a conocer la bodega Camino Alto. El viñedo ecológico alcanza en España una extensión superior a las 81.000 hectáreas, por delante de Francia e Italia, una cifra que crece cada año igual que el número de bodegas de vino ecológico, con Cataluña a la cabeza, aunque es Castilla-La Mancha la comunidad que tiene mayor extensión de vid ecológica. Camino Alto es un proyecto que hicimos con mucha ilusión, de intentar elaborar nuestro propio vino de nuestros propios viñedos, intentar comercializarlo un poco para dar ese paso un poco a intentar obtener más rentabilidad. Decidimos desde primera hora hacer vino ecológico, apostamos un poco por la diferenciación y pensando un poco que los cultivos ecológicos y concretamente aquí el vino ecológico, pues poco a poco sería un producto cada vez fuera más demandado. Al principio, pues sobre todo aquí en España todavía cuesta y costaba, pero poco a poco la gente ya va descubriendo lo que es el vino ecológico. En los mercados exteriores hay cada vez más aceptación de este vino. Nosotros tenemos 42 hectáreas de viñedo, tenemos diferentes variedades, tenemos Tempranillo, Sauvignon Blanc y Chardonnay, tenemos también Cabernet Sauvignon, Merlot y Petit Verdot.
Entre los requisitos fijados en la producción del vino ecológico, destaca el uso de abonos orgánicos naturales del propio cultivo y están prohibidos los abonos minerales y la quema de los restos del cultivo. En la producción no se puede utilizar taninos y caseína en los procesos de clarificación, así como estrujados excesivos. El cultivo ecológico básicamente es una manera de cultivar el viñedo que es igual a como se ha venido cultivando tradicionalmente. Para los abonados se utiliza el estiércol, para enfermedades o para intentar evitar el mildio y el oidio se utiliza azufre, que es lo que se ha utilizado tradicionalmente. Hay que intentar prevenir mejor que curar. Haciendo las cosas un poquito bien, pues no resulta demasiado complicado. Y luego, respecto de los precios, pues todavía sí que no hay una diferencia en lo que es la uva ecológica o el vino ecológico con el producto convencional. Aquí en España no se está valorando adecuadamente el producto. La forma más fácil de reconocer un vino ecológico en el mercado es fijarse en que la botella tenga la etiqueta con el logo ecológico de la Unión Europea y el número de código de su organismo de certificación, al margen de la etiqueta que establezca cada consejo regulador. El trigo panificable se estabiliza con un precio de 162 euros por tonelada. La cebada pienso continúa sin alteraciones con un valor de 146 euros la tonelada. El maíz grano tampoco varía, 158 euros por tonelada. La avena rubia baja un euro y se queda en 179 euros la tonelada. La beza grano sigue bajando, colocándose en 322 euros por tonelada. El guisante se mantiene y se sitúa en un valor de 193 euros la tonelada. La alfalfa rama campo tampoco varía, 154 euros la tonelada. Acabamos de escuchar los precios agrícolas de La Lonja. Hace unos minutos conocíamos una bodega de vino ecológico que también debe estar reflejado. Hace otros minutitos conocíamos esa noticia del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Norteamérica y los Estados Unidos de Norteamérica, esa negociación que tienen entre ellos. Y me venía a la cabeza lo importante que es leer las etiquetas de los productos, no solamente para saber qué estamos comprando, qué estamos comiendo, sino su procedencia. Es fundamental buscar producto español para ayudar al productor español y ayudar a que todo esto esté cuidado como veis cómo está, ¿no? Son los agricultores, son los ganaderos, fundamentalmente los que mantienen esto así. Y hay que animar a todos ellos a seguir en este trabajo, en esta actividad, y por supuesto tenemos que cuidar de ellos, como siempre decimos al despedir Directo al Grano, y cuidar de los emprendedores. Precisamente nuestra siguiente noticia se trata de una emprendedora que produce leche de yegua y que empieza a comercializarla en China. Alicia Pardo, que regenta la empresa Ecolactis, ha recibido recientemente el premio en la categoría Joven Innovador en el tercer certamen nacional Joven Agricultor Innovador, concedido por la organización agraria ASAJA. Pardo, por tanto, representará a España en el certamen europeo de jóvenes agricultores innovadores previsto para abril. Ecolactis comercializa productos elaborados a partir de leche de yegua ecológica, cosméticos, tanto faciales como corporales, y jabones. La leche de yegua es un principio activo valorado y admitido por la medicina tradicional china como alimento y también como enriquecedor cosmético. Los chinos valoran de este lácteo que tiene propiedades blanqueantes e hidratantes, aunque también hay precedentes de su utilización en Europa, ya que Sisi Emperatriz se bañaba en leche de yegua y violetas. En España venden, por ejemplo, leche de yegua liofilizada en varios formatos, para consumidores que quieren cuidar su salud o belleza o para personas intolerantes a la leche de vaca o cabra. Siempre interesante, como veis, el conocer jóvenes empresarios, en este caso empresarias, que inician una actividad en nuestro sector, en el campo, y que triunfan y sobre todo que ponen imaginación a todo lo que hacen. Yo creo que nos viene muy bien esa bofetada, ese balón de oxígeno y de aire fresco. Y ahora pasamos a no ya a un emprendedor, no ya a un proyecto de futuro, sino a una realidad, una de las mejores empresas agroalimentarias de Castilla-La Mancha y de España. Vamos a conocer una empresa avícola que es agroalimentaria El Canto.
Las industrias avícolas han realizado un gran esfuerzo en los últimos años para adaptarse a la normativa europea de bienestar animal y también cumplir los requisitos de los diferentes países a los que se exporta. Acabamos un año 2015 que para nuestro sector ha sido, por diferentes circunstancias, ha sido muy bueno, principalmente por la exportación que ha habido a Estados Unidos debido a una pandemia que hubo de influenza aviar. Y bueno, pues eso ha hecho que no solo el producto que se ha exportado a Estados Unidos, sino también el producto interior, el mercado interior, pues haya tenido una subida en cuanto al precio pues muy significativa. Castilla-La Mancha es el primer productor a nivel regional de la producción nacional, que cuenta con 12 millones de gallinas. El censo total nacional es de 44 millones y medio, pero es un sector muy potente a nivel nacional. En un mercado globalizado, con un mercado nacional en muchas ocasiones saturado e insuficiente para rentabilizar las grandes inversiones acometidas, la apertura de mercados se antoja imprescindible si se quiere crecer y conseguir así una determinada cuota de ventas con una también rentabilidad aceptable. El mercado nacional ha cambiado en los últimos años. De la producción total de esos 44 millones y medio de gallinas que estábamos comentando, un 20% se dedica a la exportación y un 80% más o menos es el mercado interior. Este mercado exterior que me refiero, el 20%, ha cambiado radicalmente en los últimos años porque la producción europea ha aumentado ostensiblemente y ya no existe esa demanda. Y lo que estamos haciendo con ese 20%, digamos, de la producción nacional, se dedica a países terceros. Se están abriendo unos mercados muy interesantes en Oriente Medio, en Asia, en África. Hemos aprovechado la oportunidad de Estados Unidos, algo a México. Y creo que es una oportunidad de negocio muy interesante la que estamos viviendo en estos momentos y hay que aprovecharla. ¿Y saben cómo se tienen que conservar los huevos en casa? El huevo, una vez que el consumidor lo compra y llega a casa, debe meterlo en la nevera, siempre. ¿Por qué? Porque se va a mantener mucho más las propiedades de ese huevo, se van a conservar durante mucho más en el tiempo. La fecha que pone en el huevo es la fecha de consumo preferente, no es una fecha de caducidad. Si un huevo lo tienes en la nevera, va a aguantar más, pero esa es una fecha de consumo preferente que tienes totalmente garantizado la calidad que tú compras en el supermercado. ¿Sabes lo que es andosco? Pues no. ¿Eso lo usan los pastores, esa palabra? Nada, no la desconozco total. Pero no sé lo que quiere decir. No sé, será algo relacionado con la labranza o no tengo ni idea. Pues no, la verdad que no. No sé si está relacionado con el andar o algo así. Sí, puede ser algún taco o algo. Algún taco de los que solemos decir a veces. Como, no sé, la verdad es que no sé. Como no sea algo que sea como, no sé, algo de la tierra, pues no se me ocurre otra cosa. Andosco, es que no, es una palabra que nunca la he oído. Nosotros te lo contamos en el programa de hoy. Bueno, importante desde luego la industria del huevo, estas empresas avícolas muy importantes en España y muy importante también en Castilla-La Mancha, y sobre todo ahora en un momento en que les ha venido pues un poco de cara los problemas que tienen en Estados Unidos con la sanidad de sus explotaciones y que han necesitado urgentemente pues suministro de huevos. Y desde luego han buscado en España y han buscado en Castilla-La Mancha porque es un sitio donde el huevo es de auténtica calidad. Y continuamos con la actualidad aquí en Directo al Grano y lo hacemos con una buena noticia, y es que los cereales de invierno en 2016 se mantienen con respecto al nivel del 2015. Y es que la superficie sembrada con cereales de otoño e invierno, trigo, cebada o avena, en España para esta campaña ronda los 5,7 millones de hectáreas, una extensión similar a la de 2015, según datos difundidos por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. En cuanto a los precios, gobierno y sector han constatado la tendencia bajista actual a escala mundial en el sector de cereales, motivada por los altos niveles de existencias, que son los más elevados de los últimos 29 años. También cotiza a la baja la semilla de soja, oleaginosa, que marca el mercado mundial, aunque ha experimentado repuntes al alza en las últimas semanas. El Ministerio también ha difundido las últimas previsiones de la Unión Europea para la temporada de comercialización 2016-2017, que apuntan a una buena cosecha de cereales con una producción total estimada de 307,6 millones de toneladas y una superficie de siembra de 57,8 millones de hectáreas.
Bueno, datos importantes, desde luego los que conocemos relativos a esas superficies y a esa cosecha prevista para este año. Vamos a ver si es verdad, si el tiempo lo permite, si llueve un poquito más durante esta primavera, que la verdad es que llevamos un invierno bastante seco, que llueva como estos días de atrás ha llovido, y estos cereales que están a mi alrededor y esas leguminosas que estoy viendo enfrente a mí, seguro que podemos conseguir una buena cosecha y un buen año, que no estaría nada mal. Bueno, y dejamos ahora ya sí la actualidad aparcada y nos vamos a centrar en una de esas labores que pasa desapercibida, que muchas veces no se sabe ni que existe, pero que son fundamentales, sobre todo cuando vamos caminando hacia el tiempo ya más seco, hacia el verano, y tenemos que cuidar mucho de nuestras reservas de agua. Vamos a ver cómo se hace un aforo de un acuífero, un aforo de un pozo. El acuífero 23 es el acuífero principal de la cuenca alta del río Guadiana, tanto en extensión como en capacidad. Periódicamente se toman medidas en diferentes pozos para determinar la profundidad y la cantidad de agua de la que se dispone. A pesar de los dos años tan secos, el acuífero se comporta pero que muy bien, porque se saca mucha menos agua. El acuífero estará ahora mismo al 90% de su capacidad. A principios de los 80 se constató que las extracciones eran muy superiores a la recarga natural del acuífero, culminando con la declaración definitiva de sobreexplotación y aprobación del plan de ordenación de las extracciones por la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de fecha 15 de diciembre de 1994. Venía con miedo a medir. Finales de junio, principio de agosto, cuando el regadío está al 100% de huerta, de viña, y semanalmente bajaba un metro. Ojalá no se repita eso. La declaración legal de sobreexplotación significa que el acuífero 23 contiene una serie de limitaciones y restricciones impuestas de forma general y obligatoria. De ellas, la que tiene una repercusión más nociva es la reducción en más de un 50% de las dotaciones de agua legalmente reconocidas. Los regantes afectados no tienen derecho a percibir indemnización de tipo alguno por estas limitaciones, con las consecuencias negativas que la privación del agua tiene en sus rentas. Ahora mismo es que cualquier cosecha vale mucho criarla por las semillas, por los costes de los combustibles. Se mira cualquier cultivo echando muchos números porque no salen con los precios que hay ahora mismo. La remolacha desapareció, la alfalfa desapareció. En huerta también notamos que se va reduciendo algo en el tema del melón. En los cultivos de más consumo han desaparecido. El porcino selecto no varía, 1,25 euros el kilo. El porcino graso también sigue estable con un valor de 1,19 euros el kilo. El lechón de 20 kilos experimenta una bajada de 1 euro, situándose en 35 euros la unidad. El cordero media 10 kilos con indicación geográfica protegida se estabiliza entre 4,05 y 4,11 euros el kilo. El cordero de 23,1 a 25,4 kilos tampoco varía su valor de entre 2,82 y 2,88 euros el kilo. El cordero de 28,1 a 34 kilos también se mantiene entre 2,52 y 2,58 euros el kilo. Por el contrario, el precio del cabrito de 7 a 10 kilos baja 15 céntimos de euro y se queda entre 3,33 y 3,39 euros el kilo. El conejo joven de 1,8 a 2,2 kilos sigue estable con un valor de entre 1,50 y 1,56 euros el kilo. Bueno, ya sabéis que en Directo al Grano nos gustan muchas cosas del campo, ¿no? Pero sobre todo nos gusta hacer un programa para todos, tanto para el profesional como para el aficionado. Para ese urbanita que está pensando en cambiar de vida y quiere emprender en el campo, los esperamos con los brazos abiertos. Eso desde luego nos gusta. Nos gusta también defender el precio en origen de los productores, porque creemos que es la mejor forma de desarrollo rural. Cuando escuchamos los precios agrícolas o los precios ganaderos, la verdad es que el precio en origen hay veces que es tan bajo que muchas
muchas veces no se explica cómo hay profesionales, hay personas, hay familias enteras que todavía viven en el campo. Necesitamos apoyarlos y necesitamos ayudarlos a que sigan en el campo. Y eso hay que hacerlo vía rentabilidad de las explotaciones. Eso es una obligación de todos, también tuya como consumidor. Y aquí en Directo al Grano hay una cosa que nos gusta casi sobre todo lo demás, y es recuperar palabras escondidas. Vamos a ver finalmente qué significa andosco. Andosco, dicho de una res de ganado menor que tiene más de uno o dos años. Y ya tenemos otra palabra recuperada, gracias a vosotros y gracias a Directo al Grano, andosco. Así que esperemos que nunca más haya que sacarla del olvido y que siempre esté entre nosotros. Eso querrá decir que se habla mucho de campo en la sociedad, y eso siempre será bueno. Bueno, se nos acabó el tiempo por hoy, pero recordad, la semana que viene os esperaremos aquí en Directo al Grano para seguir hablando de campo, desde el campo, y además hacerlo con las botas puestas. Antes de despedirnos, como siempre, recordad que hagamos lo que hagamos, estemos donde estemos, al menos tres veces al día necesitamos a un agricultor o a un ganadero. Así que cuidemos de ellos, que se lo merecen. Que tengáis un buen día de campo.